Saludos y bienvenidos a otra nueva edición de Cocinando Saludable. Como siempre nos acompañan pacientes de nuestra clínica, tenemos miembros del staff clínico y tenemos también al chef Panchi, propietario del restaurante El Negocio de Panchi. Panchi, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, Francesca, y bienvenidos a otro programa más de Cocinando Saludable con MedCentro. Bienvenido aquí, bienvenida a nuestros pacientes, a los directores de aquí de MedCentro. Pues le queremos dar la bienvenida y gracias por estar aquí este día con nosotros. Ok. Entonces vamos a estar preparando una recetita. Básicamente es como un aperitivo. Poco a poco en la preparación de la receta vamos a estar hablando de lo que es marzo. Marzo se celebra lo que es el mes de la nutrición. Entonces más adelante le voy a dar detalles. Esta recetita va a ser como unos chips que se van a hacer acá con plantillitas de harina de almendra. Y vamos a hacer entonces como la, ¿verdad? Con lo que se va a mezclar, que va a tener pollitos y vegetales. Así que nada, ¿qué ingredientes vamos a estar utilizando, Panchi? Bueno, vamos a estar utilizando una cucharada de aceite de aguacate, una pechuga de pollo cortadita en pedazos pequeños, en trocitos pequeños, una pizca de condimentos, puede utilizar los condimentos que usted desee. Nosotros vamos a estar utilizando un poquito de comino, un poquito de chili powder, eso un poquito no nos va a picar, pimienta, sal. Tenemos habichuelas negras, tenemos los cherry tomatoes, tenemos pimiento, cebollines y queso cheddar bajo en grasa. Como pueden ver, también tenemos las plantillitas de almendra. Ya pues vamos a comenzar. Yo sellé el pollito, el pollo lo puede sellar en su casa o un pollito asado que tenga lo puede desmenuzar y utilizarlo para esta receta. Pues aquí vamos a comenzar, pues, la cucharadita de aceite de aguacate. Marzo siempre se celebra lo que es el mes de la nutrición. Eso básicamente es una campaña anual que se establece por la Academia de Nutrición y Dietética durante el mes de marzo, ¿verdad? Se lleva a cabo básicamente para concientizar lo que es la importancia de la alimentación saludable en el manejo de condiciones crónicas o de alguna otra condición, ¿verdad? Que ¿verdad? Que tenga la persona. Básicamente este año el lema es más allá de la mesa. Lo que nos quiere enfatizar es aborda, ¿verdad?, en lo que es el aspecto de lo que las comidas que nosotros consumimos desde la granja, todo lo que es donde se produce, por donde pasa, ¿verdad?, en donde se hace los procesos, luego va al supermercado, luego nosotros lo compramos, ¿verdad? La importancia entonces de todo el proceso que nosotros realizamos en nuestra casa para entonces tener un buen plato saludable con las mejores opciones. Por aquí, como pueden ver, tiramos el pollito a sotear, estamos sofriendo el pollo. El pollito, ahora vamos a añadir los pimientos. Como pueden ver, pimientos. Meneamos esto unos cuantos minutitos en lo que nuestros pimientitos van cocinando. Vamos a añadir los frijoles negros. Y esto lo vamos a dejar cocinar por alrededor de 3 a 4 minutos en lo que vamos integrando todos los sabores aquí de nuestro platito. Algunos, les voy a ir mencionando algunos puntitos que se quieren recalcar en marzo, mes de la nutrición. Siempre pues mantenerse saludable con cualquier presupuesto. Hay personas que piensan que a lo mejor alimentarse saludable es un poquito más caro. Sí, tiende a ser un poquito, ¿verdad? Pero hay veces que gastamos en otras cosas y podemos darle prioridad a nuestra salud, ¿verdad? Siempre pues aprender habilidades en la cocina, en la preparación de alimentos, buscar recetitas, utilizar lista de compra, verificar qué tienes en tu casa antes de ir al supermercado, cosa de no comprar cosas dobles y tener cositas de más. Y pues practicar lo que es la seguridad alimentaria, ¿verdad?, en el hogar. Y recuerden también que estamos dando recetas que con lo mismo que estamos utilizando probablemente puede hacer otras recetas y utilizarlas en su casa. Si utiliza pimiento, pues puede utilizar el pimiento para 2 o 3 recetas. Los cebollines igual. El pollito, pues puede hacer distintas cosas con él. Que podemos utilizar lo mismo que tenemos de 2 o 3 productos. Podemos sacar 2, 3, 4 recetas. Es correcto. Eso es para evitar el desperdicio. Como él dijo ahorita, puede ser un pollito ya, ¿verdad?, que ustedes tengan. A lo mejor compraron el día anterior y le sobró, ¿verdad?, y que también se puede utilizar en la receta. Otra cosita, ¿verdad?, como siempre se le da énfasis, consumir variedad de alimentos de todos los grupos de alimentos. Tenemos lo que es fruta, vegetales, carbohidratos, la proteína y los lácteos. Siempre importante, ¿verdad?, incluirlos, buscar también recetitas de otras culturas para también, ¿verdad?, no sé, variar en lo que es los sabores y los alimentos. Consumir alimentos en varias formas, ya sean secos, congelados, también los vegetales. Importante, hay muchas personas que me preguntan por los enlatados, los pudiesen consumir. Siempre la primera opción van a ser frescos, ¿verdad?,
pero a lo mejor los enlatados nos sacan de apuro en un día que a lo mejor no tenemos mucho tiempo. Siempre y cuando se laven bien, se le disminuye un poquito el sodio y se puede consumir. Y experimentar también con otros ingredientes y cositas nuevas en la cocina. Y al igual que estamos hablando del sodio, verificar, porque muchas veces compramos cosas que dicen light o cosas dietéticas, y cuando nos podemos a mirar, muchas de estas cosas probablemente tienen más sodio o tienen más grasas saturadas que muchos de los productos que vamos a utilizar frescos, uh-huh, o productos que podemos utilizar normalmente en bajas cantidades. Es correcto. Y van a ser mucho más saludables que comprar algo que sea... Sí, hay veces que hay muchas cosas que son bajitas en grasa, pero le suben el sodio porque de algún modo hay que entonces añadirle el sabor. Otra cosita, comer pensando en el medio ambiente, ser creativo con las sobras, como les dije, disfrutar más de comida o meriendas a base de plantas, ¿verdad? Hay muchas opciones también hoy día que a lo mejor si no quieren añadir una proteína animal, pues mira, siempre añadir una ensaladita de granos que nos aporta proteína. También hay productos a base de plantas, ¿verdad? Que siempre hay que estar pendiente a los ingredientes, ¿verdad? Porque no todo lo que es vegetal, no todo lo que es vegano es saludable, pero siempre es importante también incorporarlo. Comprar alimentos de agricultores locales, verificar lo que son los vegetales y las frutas de temporada, que eso también ayuda mucho. Y pues también cultivar alimentos en su casa. Hay muchos pacientes que me dicen que tienen condimentos en su casa, tienen culantro, tienen perejil, tienen mil cositas, que eso también nos ayuda. Como pueden ver, aquí van viendo, miren todos esos colores que tenemos aquí en nuestro plato, como dice nuestra nutricionista, mientras más color, más saludable. Ahora vamos a añadir un poco de sal, un poquito de pimienta. La pimienta no es necesaria, si hay alguien que no puede consumir pimienta o no se la tiene que echar. Un poquito de el chili powder y un poco de comino. Aquí para ya casi terminar nuestra receta, vamos a darle un breakcito aquí a que todos estos sabores cojan su gusto. Voy a pasar por aquí, tenemos las plantillitas. Vamos a coger una planchita, yo creo que muchas de nosotros tenemos, o los hornitos ya tienen las planchitas. Si no tienen el spray que estamos utilizando de aceite de aguacate, pueden coger con un pañito y pasarle un poquito de aceite de aguacate a la bandeja. Cortamos. Estamos utilizando estas plantillas, quise traerle estas plantillitas de harina de almendra. Normalmente las pueden conseguir en los health food. Pero también se pueden hacer con las plantillitas que podemos, ¿verdad?, tener en el mercado. Estas plantillitas de harina de almendra pues son más bajitas en carbohidratos. Para pacientes diabéticos es una buena opción, porque básicamente la porción que da son 20 gramos, pero es en dos plantillas. Sí, pues obviamente pues porque son de harina de almendra, hay muchos ingredientes que no contienen y pues se mantienen refrigeradas. Normalmente siempre se guardan. Es cuestión de, ¿verdad?, cuando se vaya a utilizar en el sartencito, ¿verdad?, y poder doblarlo. Pero tiene muchos beneficios, aparte de que te aporta mucha grasa saludable, porque al ser harina de almendra, pues la almendra es una nuez, ¿verdad?, pero aporta mucha cantidad de grasa saludable. Como pueden ver, aquí tenemos nuestras plantillitas. Ellas van a ir al horno de 10 a 15 minutitos. Y aquí tenemos nuestra mezclita o nuestra fiesta mexicana, ya la tenemos lista aquí para servir. Lo puedes servir en un plato o en una cacerola o un envase que sea... Que sea resistente al calor. Resistente al calor, era lo que quería decir. Entonces, cogemos aquí, vamos sirviendo. Esta es buena opción para estos días que, ¿verdad?, que no es que son feriados. Recuerda que estamos ya cercanos a lo que es Semana Santa. Hay veces que tienden, ¿verdad?, luego de que hagan depende de sus creencias, ¿verdad? Lo importante, hay veces que se van a sus casas a compartir. Y eso también sería una buena opción. O en cualquier actividad que tenga, un cumpleaños familiar o alguna actividad familiar, pues siempre es importante tener un dip, que entonces le va a agregar muchos nutrientes a nuestra, ¿verdad?, a nuestra alimentación. Y es una manera saludable para no comprometer nuestra salud. Bueno, pueden ver, aquí servimos. En este envase, una onza de queso bajo en grasa. Recuerden, solamente una onza, si no, nuestra nutricionista nos va a regañar o nos va a regañar. Lo ponemos. Básicamente se pone en el horno para derretir el quesito, ¿verdad? Lo ponemos al horno para derretir el queso. ¿Qué?
como aquí nosotros hacemos magia, ya yo tengo aquí preparado un platito preparado. Ese quesito que estamos utilizando es bajo en grasa. Entiendo que también hay opciones que son sin grasa, pero pues saben que el que es bajo en grasa, básicamente la receta lo que contiene es una onza. Así que no te va a proveer tanta grasa saturada. Recuerden que eso siempre va a depender de lo que es el límite diario. A lo mejor lo que consumas diario, ¿verdad? Si consumes muchas cosas altas en grasa saturada un día, pues sabes que te vas a sobrepasar de lo que es la recomendación diaria. Por aquí ya yo tenía unos chips listos. De los mismos cebollines que nos sobraron, le vamos a tirar un poquito por encima a nuestra fiesta mexicana. Y como pueden ver, tenemos un aperitivo sencillo o una meriendita sencilla que lo puede compartir con cualquier persona. Correcto. O cualquier familiar en una actividad, ahora que viene Semana Santa o en la semana que no sea jueves o Viernes Santo, pero puede una meriendita en la playa, en el campo. Así que pues esperamos que la disfruten. Y recuerden, el último puntito que quiero aclarar en lo que es el marzo, mes de la nutrición, pues siempre consulte a un nutricionista y dietista, ¿verdad? Pídele siempre a tu médico que te refiera. Si usted tiene alguna duda en cuanto a aspecto nutricional, ¿verdad? De acuerdo a sus condiciones, es importante que le diga a su médico, mire, refiéreme a un nutricionista, si el médico, ¿verdad? Automáticamente tampoco, ¿verdad? Porque ellos normalmente siempre tienden a referir. Siempre encontrar un subnutricionista dietista especializado. O sea, a lo mejor tiene una condición especializada. Hay muchos nutricionistas que se especializan, ¿verdad? Y tienen certificaciones adicionales. Siempre recibir información individualizada y conozca, ¿verdad?, las muchas formas de un nutricionista puede ayudar a las personas a llevar una vida más saludable. Así que ya saben, si hacen sus recetas en sus hogares, si lo hicieron de distinta manera, si tienen algunas opciones distintas que nos pueden compartir. Importante también, si hacen la receta, pueden subirlo en los comentarios. Recuerden entonces, ¿verdad?, que siempre cualquier cosita, cualquier dato, cualquier opinión siempre va a ser bienvenida y también nos pueden escribir. ¿Algo más que quieras decir, Pancho? Darle las gracias por estar aquí con nosotros y recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales o suscribirse en nuestro canal de YouTube, Cocinando Saludable con MedCentro. Esperamos verlos en la próxima edición de Cocinando Saludable. Sería hasta la próxima.